Decís tres, cuatro cosas de Yago Cabrera y viene un montón de gente con información. La verdad que a mí ya me da miedo toda la data que me han mandado. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y les doy la bienvenida a una nueva edición de Freak Show. Es el lugar donde repasamos toda la data suculenta que está sucediendo en la galaxia al momento. Tengo un invitado ahí detrás de cámara, así que en breve vamos a estar con él. Lo voy a poner al lado mío para que después no digan que hacemos cosas raras y que lo que estamos haciendo está editado. No, está ahí. Sí, está ahí, exacto. Es más, para los que dudaban de esto, les voy a mostrar con el teléfono. Aquí me siento para los videos y ahí estaba sentado Mariano en la entrevista. Es real, es el mismo lugar. Por cierto, te dejo aquí mi código de Rappi para que puedas pedir lo que quieras, así que pones Juanito 6 y te dan un montón de dinero. Es como eso, PewDiePie a mí me cae bien, pero hace unos videos que me parecen una bosta. Últimamente todo reacciona a memes, esas cosas. Esto queda en blanco y negro. La actriz Jane Galloway Heights murió a los 78 años, que seguramente la recordarás porque hacía de Lillian Adler Engly. El que hace unos días está apareciendo por todos los benditos portales, los periódicos y demás de toda la galaxia es el youtuber David Dobrik. Me imagino que ya lo viste, pero el titular en todos lados es: pasé de ganar 275 mil dólares por mes a ganar 2000. Según cuenta el youtuber que lo podés ver acá y lo puedo tocar casi, el muchacho dice que todo pasó por el apocalipsis, que pasó eso de 275 mil por mes a 2000. Esta noticia se viralizó terriblemente porque, obviamente, ver la diferencia de números le hace creer a todo el mundo que un youtuber hoy gana una mierda en comparación, porque estamos hablando de un tipo que tiene hipermillones de vistas mensuales. La cuestión es medio mentirosa o mentirosa del todo. Es imposible que por sus videos en el canal esté ganando 2000 dólares nada más, aunque le desmoneticen un montón de videos porque tiene una cantidad de vistas que encima, como su público principal está en Estados Unidos, no hay forma. Así que si lees esa noticia, no te creas el número, porque un tipo que tiene 2 millones de vistas en su canal de YouTube por mes ya puede ganar como 2000 dólares quizás. A eso le tenés que sumar que después hace un montón de convenios y arreglos con marcas por otro lado y gana mucho más, así que ese hombre no ganará 275 mil, pero quizás está ganando 200 mil. La que anduvo hablando es la señora Susan Wojcicki, o como se pronuncie, la CEO de YouTube, que entre otras cosas, lo más interesante de lo que dijo para mí es que nos dio permiso para que nos tomemos un descanso. Como muchos de ustedes sabrán, los youtubers cada tanto se les quema el cerebro y necesitan un tiempito abandonar la plataforma, irse de vacaciones o algo, lo que le pasa a cualquier ser humano. La diferencia es que desde siempre se sabe que el algoritmo no es muy amigo de las vacaciones. Dejas de subir videos unos días, el algoritmo te olvida y después cuando volvés, ya los videos ni siquiera le aparecen a tus suscriptores. Lo raro es que la señora nos invita a que, si estamos medio quemados, nos tomemos una vacación, pero no se le ocurrió que el algoritmo debería también considerar que uno puede tomarse una semana, dos semanas y que no se muera tu contenido, ¿no? Pero otra cosa que dijo, mucho más interesante quizás, es que están trabajando para que los auspiciantes empiecen a apoyar el contenido más serio, más maduro, o ese contenido que hoy en general termina desmonetizado. Con eso sí le aplaudo a la señora Susan, porque, por ejemplo, si prendemos la tele y ponemos el noticiero, podemos ver cuando muestran a una gente que la prendieron fuego en la guerra de no sé dónde y dos segundos después vemos Coca-Cola. Así que, si los auspiciantes pueden auspiciar cosas turbias en la tele, ¿por qué no lo van a poder hacer en YouTube? En la tele te auspician cualquier chotada y en YouTube, ay, no, es un contenido oscuro. Si miras YouTube, seguramente conozcas el canal Rooster Teeth, que es un canal que tiene casi 10 millones de suscriptores. Hacen contenido variado y este canal, como todo canal exitoso, es realmente una empresa. El vicepresidente de esta empresa, el señor Michael Quinn, de 39 años, acaba de ser arrestado. ¿Por qué? El tipo acaba de ser arrestado. ¿Por qué? Porque resulta que estranguló a su mujer, le pegó, rompió toda la casa y una serie de cosas que por ahora se están investigando, pero al parecer esto habría sucedido el 13 de noviembre pasado. Me imagino que si estás en las redes en las últimas horas, te habrás enterado de la noticia viral del momento, y es que la señorita Demi Lovato, como podés ver aquí, está gorda. ¡Sí! ¿Por qué no está embarazada? Todos pensaban que estaba embarazada, hice una pequeña broma, y no. Lo que tiene es una barriga cervecera y nos engañó a todos pensando que la chica estaba embarazada. Malas noticias, Demi Lovato no está embarazada, pero nos engañaste por un momento. Y ahora sí, como lo prometido es deuda, tenemos invitado especial en este video. Vamos a estar hablando de algunas cosas que han sido muy turbias en estos días y vamos a explicar algunas cosas que nos vienen preguntando. Pero, señores y señores, conmigo aquí,
Hola, soy Mauricio Macri. Estamos aquí con Mauricio Macri. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo va? Estamos aquí otra vez con Mariano Betacam, con quien hicimos una entrevista bastante larga, la cual todavía no subimos completa y muchos preguntan, ¿están amenazados? No, bueno, sí, también sí, pero no es por eso. Fivertel, que es el proveedor de cable modem que tengo acá de internet, estaba funcionando muy mal, no tenía internet alguno de estos días, así que no pudimos hacer nada y por eso hubo menos videos. Igual sirvió bastante, porque todo lo que podían tirar para callarme ya lo tiraron y no sirvió para nada. Así que vamos a hablar un poquito de todo eso y después les vamos a contar también qué pasa con la entrevista. Como les conté en el video anterior, los muchachos de Viral subieron una cosa que tenía que ver con vos a una página que empieza con X. Ya me habían amenazado hace unos meses antes por ese tema. Y ahora que se subió la entrevista, la primera parte, ellos agarraron y lo subieron como para amedrentarme. Lo más loco es que pusieron fotos mías al final del video y fotos de mujer embarazada como para que sepa que es una represalia por eso. Y lo más vergonzoso son los tags totalmente maliciosos. Y no, pará. Y el pequeño detalle que está él, hay dos personas en el video y lo primero que dice en el título es mi nombre. Decía, perdón, porque lo borraron. Estuvo como dos días online, tres días y lo eliminaron. Le escribí un tweet a esa página para que me ayude, como yo sé que hacen en estos casos, para enganchar la IP de dónde se subió. Y te digo, Matías Cabrera, de esta no te salvás. Un tema que mucha gente viene comentando en las últimas horas, o por lo menos en las últimas 24, es sobre el video de Dallas, porque en este último video que subió, donde dice que nunca jamás va a ser amigo de Yao, aparece un tuit tuyo que lo vamos a poner ahora en pantalla. Este tuit que estás viendo en pantalla, que es él, lo que estás viendo justamente es lo que escribió Mariano sobre Dallas y Yao Cabrera, que es mejor si querés contarle vos a la gente qué significa esto. Y estaría muy bueno que él explique un poco qué fue ese tuit, qué significa y por qué dijo que Dallas Review y Yao Cabrera tenían algo que ver. A mí me encanta cómo predije el video que hizo Dallas en la entrevista, en una pequeña parte, como siempre. En la parte que no subimos todavía. En la parte que no curioso. Subimos todavía. Curioso. Lavándose las manos, como siempre. Claramente vivió en una caverna como para no saber lo que estaba haciendo Yao y todo eso. Porque... ¡Puñetera mierda! ¡Pijole cuando me viste en la puñetita cara! Ah, y obviamente ese tipo que siempre le canta... Pruebas, ¿dónde están? Estas pruebas, justo no mostró los chats. Y creo que es todo lo que tengo para decir, porque el chiste se hace solo. A ver, hasta donde yo entiendo, vos lo que dijiste es que Yao Cabrera y Dallas han trabajado juntos. Que hacían, que Dallas le hacía algunos videos o por lo menos algunos guiones. Ay. Y lo que Dallas explicó es que él, en realidad, no es que le hacía los guiones ni nada, sino que lo que él dice es, no, en este video en especial, cuando le respondía a Candela, le dije lo que tenía que decir. Que básicamente, bueno, es lo mismo igual. Se mandó al frente solo. Y lo peor fue que dijo... Sí. Me hubiera dicho que hizo eso. Yo le hubiera dicho que diga la verdad. Y es como, wow, ¿te molesta que haya querido drogar a una chica para que se le viole en 20 tipos? Es como, what the fuck. O claramente te estás viendo haciendo lo mismo porque sos igual de psicópata. O de valores tenés cero porque el cerebro ya se te fritó. Otra cosa que anda pasando en las últimas horas es el señor Yao Cabrera, que sigue subiendo unos videos bastante, ¿cuál sería la palabra? Tristes. Primero, subió uno con el mismo título que el de Kaeli, que es Que no te pase a ti. Obviamente entras al video y no tiene un carajo que ver con nada de eso. Y el segundo, que es el último que subió hace unas horas, básicamente parece que dice que se arrepiente de todo lo que ha pasado con Kaeli. Y cuando entras al video, no hay nada de arrepentimiento. Y acá volvemos a lo mismo de siempre, que es Yao Cabrera rompiendo las reglas de YouTube, porque eso es contenido engañoso. Hace poco le borraron un video por esto, pero en realidad lo hacen todos los videos, así que es muy extraño cómo logra surcar las leyes, no sé, es muy extraño. Otra cosa que pasó, que estuvimos hablando y lo quiero comentar un momento con él, es el video este del supuesto golpe que le dieron a Yao el otro día en un evento. Un video que lo publicó Juanpa Barbot y muchas horas después lo recibimos un montón de youtubers. Justo vimos un video de Mau RG1 donde muestra exactamente el mismo email que me mandaron a mí desde la misma casilla, porque estábamos como 30 personas ahí en el mismo email reenviado, pero claro, hay un detalle en la casilla de mail de la que viene. Juaco, y él sabía quién era el mail. El de pelo rosa, video de dengue, Juaco, ese. Ahora, ¿cómo se explica esa situación? ¿Lo mandó esta persona? ¿Otra persona tiene su email? Capaz que le hackearon el mail. Andás a ver, un chico de una escuela de La Plata se lo hackeó y justo no es fanático de Yao, pero lo filmó y claro, lo mandó justo. Y...
Bueno, todo muy dudoso, como siempre. ¿Qué les cuesta hacerse un mail falso, viste? O Pepe Gamer, por lo menos. Es un poco raro. Parece el que habló también es Pedrito BM en respuesta aquí al señor, porque él dijo que Yao Cabrera trabaja con otros youtubers que, en casos como el de Pedrito BM, es un youtuber que ha hablado mal de Yao muchas veces. Entonces, cuando salió esta información de que Pedrito BM habla mal de él en los videos y después trabaja con él, como que se armó un pequeño quilombo. Quiero decir que lo mencioné muy poquito en el vivo que tuve con él antes de la nota, o sea, la segunda parte la vamos a subir hoy. Así que, como, sos alto mentiroso, Pedrito, onda, no jodas. En un momento que yo puse mi número de teléfono super mega filtrado en la primera parte de la nota, me escribió al rato un supuesto editor de la respuesta de Yao Cabrera a KL, diciéndome, entre otras cosas, que tenía de crudo y que tenía mucho miedo, y diciendo, mandándome un audio sobre lo que le pasó a uno de los integrantes, que la verdad a mí en su momento me puso mal todo eso, y tenía una foto de perfil con una chica. Después, mágicamente, tenía una foto con Yao Cabrera, aunque supuestamente tenía miedo, y yo le pregunté, che, ¿qué onda? ¿Te habló Yao como para arreglar, como siempre hace después de que tiene un problema? Y me dijo, no, es que le pedí a mi hermana que sacara esa foto porque me peleé con esa chica. Yo sé que tenés mucho miedo, así que vamos a hacer como los que se escapan de Norcorea y vamos a mostrar tu Instagram de ahora, que tenés todas esas fotos subidas con Yao todavía, porque yo sé que tu hermana no tuvo tiempo de borrarlas. Voy a poner tu número acá. Así que, bueno, si te pasa algo, como decís vos que tenés miedo, ya sabés quién fue. Así que no va a haber más problemas, yo creo que no va a ser tan tontos como para ir a buscarte. Y si tenés ese crudo, te recomiendo que lo subas. Perdón, expliquémosle a la gente qué significa crudo. Lo que tiene este pibe son todos los videos que utilizó para editar después el video final que se subió de Yao. Entonces, por ejemplo, si él tuviera todo esto, tendría todas las partes de la cámara de seguridad donde se ve quizás un ángulo donde se vea la cara de la supuesta KL y un montón de cosas. Yo fui el que le editó la videorespuesta de Yao al demente, y él lo que hace es graba, se mantiene en la misma posición y cuando pierde el hilo de las cosas, como que se queda congelado así, hace y dice, ah, sí, tienen que decir esto. O capaz que tiene a otras personas atrás, como Juanpa o cualquier otro que ande por ahí, que le dice, no, acordate que pasó esto, no, esto, lo otro. Tiene como 20 puntos que hace que le hagan, mínimo 20 tienen que ser, donde él va diciendo, ah, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Claramente, los que te armaron esa historia es totalmente irrisoria y ya están totalmente fuera de cualquier tipo de cordura. Y así que ya estás recontra quemado. Eso mejor cortamos, pero un blanco y negro. Sí. Después cortamos. Mejor, ¿para qué avisarle? Para que se escape. Ah, cierto, porque este tipo tiene salidas del país, pero no tiene entradas. Algo muy extraño que... Ya vamos a hablar en profundidad de eso, porque cada vez que hablas de Yao Cabrera viene gente con información. Es bastante curioso. Decís 3-4 cosas de Yao Cabrera y viene un montón de gente con información. La verdad que a mí ya me da miedo toda la data que me han mandado. En algún momento voy a abandonar el canal, se lo voy a dejar a otra persona que tenga ganas de lanzar toda la data, y ahí sí, ya que hagan lo que quieran. Pero hablando de data, otra cosa que salió a la luz, primero les voy a mostrar esta miniatura. Esto que estás viendo aquí en pantalla soy yo en uno de mis videos de hace un montón de tiempo, por lo menos un año y pico atrás, casi 2 años, si no me equivoco. Este video es un video donde mostré lo que se viralizó en los últimos días, que es un video de una supuesta persona que está aprovechándose de una chica que está borracha, y en ese momento yo dije que no era Yao Cabrera porque todas las pruebas que se habían juntado en ese momento y toda la información que había señalaba que no era Yao Cabrera. Bueno, señoras, señores, con la información de él más todo lo que anda dando vueltas en las redes, tengo que pedir disculpas porque en ese momento me equivoqué. El del video, al parecer, es Yao Cabrera. Aparte, se mandó al muere solo porque lo está bajando por copyright. Eso. ¡Onda! Sí, soy yo, le estoy barrando. Si vos lo subís a YouTube, vas a recibir un reclamo de copyright. ¿Qué significa esto? Que hay alguien que es dueño de ese video y te lo está haciendo bajar. ¿Quién es el dueño? Yao Cabrera. ¿Cómo es posible que sea dueño de un video que quizás no es él? No sé.
Bueno, lo importante entonces es que estamos aquí con él porque vamos a terminar la edición de la entrevista. Así la podemos subir. Hay un montón de data muy suculenta. Así que quédense por ahí en el canal que después de esto va a aparecer la entrevista un rato después, unas horas. Así que quédense por ahí. Muchas gracias nuevamente. Solo quería sacarle... Ahí está, se fue. Solo quería sacarle un poquito más de data de lo que venía pasando últimamente ya que estaba por acá. Aprovechamos. Para los que no les gusta Yao Cabrera, mañana va a haber video sin Yao Cabrera. Y para los que les gusta Yao Cabrera... No, no existen esos. Y para los que quieren data de Yao Cabrera, en realidad va a estar la entrevista y ojalá que Yao Cabrera no nos dé más data porque me gustaría empezar a hablar de otras cosas. Pero lo más importante de todo, como siempre, es que le des duro, duro, duro al botón de like, que te suscribas, que toques la campanita, que pases por mis redes sociales. Y ya sabes cómo es la vaina, Juanito 6 parado, una cosa que no suele suceder. Nos vemos la próxima. Paz.